Le pido, le voy a pedir perdón al diputado Esteban Paulón por haberlo. Nada. ¿Cómo está, diputado? Es un error ¿Qué mío, tal? ¿Cómo están? me mandé en No, contramano. ¿Cómo está usted? ningún problema, ningún problema. ¿Cómo va? Gracias, Son gracias. tiempos para imprudencias y para un No, poco de audacia, así que no gracias, viene gracias mal, por no la viene comunicación. Y bueno, mal. son No, cosas por que favor. suceden también y bueno, los medios Seguro. no estamos exceptos a eso. Seguro. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo viene? Bueno, venimos bien, tuvimos un enero movido, febrero, obviamente, a partir del 15 de febrero que terminó el periodo ordinario de sesiones, se tranquilizó bastante, al menos en la actividad parlamentaria, después de lo que fue la tramitación de la ley ómnibus, pero obviamente siguió con mucha tensión y atención la disputa entre el presidente Javier Milei y la institucionalidad democrática en Argentina, porque esos ataques no son solamente, o no fueron solamente hacia el Congreso. En este caso, No, nos tocó, junto a Mónica Fein, mi compañera de bloque, recibir varios de los ataques del presidente, pero también ahora entramos en la fase de enfrentamiento con los gobernadores, ¿no? Así que un enero y un febrero muy movidos, con una pretensión, entiendo yo, el presidente, de tratar de desviar un poco la atención de los grandes problemas que tiene el país, que no se terminan de resolver. Y bueno, el viernes vamos a tener un punto importante en ese sentido, porque el viernes va a venir el conjunto para dar su mensaje. diputado, y En el digo, horario de la noche, pero veremos el tenido que la forma, obviamente. diputado, preguntarle qué expectativas tiene sobre el discurso del presidente Milei y luego de todas las cosas que ha dicho el presidente Milei sobre el Congreso de la Nación y en particular con algunos diputados, digo, ¿cómo se sigue? ¿Cuál sería o cuál debería ser el rol de la oposición de ahora en más? Nosotros creemos que, a ver, sobre el discurso del presidente, imprevisible e impredecible, porque ha sido así estos 2 meses y medio que lleva gobernando. Hay muchos rumores de que anunciaría el inicio de un proceso hacia la dolarización, o algún tipo de medida económica impactante. Por eso eligió este horario en prime time, a las 9 de la noche, para que todo el mundo esté en su casa y lo pueda ver. Veremos, desconocemos obviamente el contenido. Yo creo que en el tiempo que viene, independientemente de lo que diga el presidente, que también va a ser una rareza que nos venga a hablar después de haber dicho que era un nido de ratas, que éramos soretes, que éramos excremento, Sí, etcétera, tremendo. eso es una rareza. Pero más allá de la rareza, creo que el Congreso, a partir del 1 de marzo, con sus sesiones ordinarias abiertas, lo que tiene que hacer es trabajar, porque hoy hay una mayoría con la que construir consenso para empezar a impulsar proyectos que solucionen y que aborden los graves problemas que tiene el país. Esto que le estoy diciendo te lo traduzco en que tenemos que tener proyectos, y hay consenso para eso, para restituir el fondo de incentivo docente. Bien. Tenemos que presentar proyectos para modificar la movilidad jubilatoria. Vos sabés que hubo mucha fake news de parte de los seguidores del presidente diciendo que porque se había caído la ley ómnibus no se podían mejorar las jubilaciones. Y nosotros nos toca aclarar que en el proyecto original que venía de la ley ómnibus, la única medida que había en relación a la movilidad jubilatoria era eliminarla, dándole la potestad al ministro de Economía de definir el porcentaje de aumento él. Si yo a ustedes les pregunto sentido común, con la idea del ajuste y el déficit cero y la obsesión fiscal que tiene el Toto Caputo, ¿daría un aumento mayor o menor a la inflación para que los jubilados puedan ir recomponiendo sus ingresos? Entonces, era un momento complicado. Nosotros, desde el bloque nuestro que integramos los socialistas, que es Hacemos Coalición Federal, habíamos planteado en ese contexto la idea de poder actualizar, modificar la fórmula jubilatoria para que actualice mensualmente a partir del mes de enero, retroactivo al mes de enero. Presentamos también con Mónica Fein un proyecto para que esto se haga con un aumento de emergencia del 30% previo a la actualización de las jubilaciones por el índice de marzo, que ya se conoció, y que es apenas el 27%, cuando la inflación en los 3 meses que cubre ese aumento fue de más del 70%, o va a ser más del 70%. Así que creo que hay una agenda muy interesante, que el Congreso puede ocupar un rol, y creo que hay condiciones para que lo ocupe, porque hay Bien. distintos bloques que creemos que, en el marco de las medidas que el presidente va tomando para ordenar la macro, para abordar lo que fue también
una salida un poco compleja del gobierno anterior. Entendemos que no siempre tienen que pagar los patos de la boda los jubilados, los docentes, los chicos y las chicas que van a la escuela, los laburantes que se toman un colectivo y que hoy pagan 3, 4, 5 veces lo que pagaban un boleto, así que va a haber seguramente mucho diálogo y mucho consenso en ese sentido. Estamos hablando con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe del Partido Socialista. ¿Hay por allí algún rumor de que el gobierno podría volver a insistir con la ley ómnibus, si finalmente no enviaría todo así algunos temas en forma individual para que sean tratados? ¿Qué puntos son innegociables para el socialismo? Nosotros, en relación a la ley ómnibus, obviamente había todo un primer capítulo de la delegación de facultades que para nosotros era imposible acompañar, porque imagínate el temperamento que tiene este presidente, y obviamente la gente lo votó conociendo su temperamento, porque fue muy público cuál era su estilo y cuáles eran sus ideas para el gobierno, pero obviamente nosotros planteábamos que ese temperamento, la misma sociedad argentina votó un parlamento para que lo controle, para que lo contenga, y la verdad que darle la suma del poder público, darle todas las delegaciones legislativas que pretendía, era prácticamente dejarle carta blanca para que pudiera avanzar sin ese control republicano que implica el Congreso o el Poder Judicial en relación a las medidas. O sea que ahí tenemos un punto que bien, no creemos que venga, y nosotros no vamos a apoyar, obviamente, ya no tuvo su apoyo. El otro tema son las privatizaciones. Bien. Nosotros creemos que el esquema de privatizaciones que planteaba el gobierno, si el gobierno insiste, se equivoca, porque no hay consenso para que de un solo paquete 40 empresas sean privatizadas. Evidentemente el gobierno podrá mandar empresa por empresa su esquema de privatización, se analizará. Creo que es importante porque al enviar empresa por empresa permite que los sectores se expresen, opinen, los trabajadores, los sectores industriales, la gente del sector específico, como para poder también recabar esas opiniones. Para nosotros hay algunas empresas que hoy funcionan bien, que no tienen motivo para ser privatizados, que creo que el propio gobierno también coincide y por eso las iba bajando del proyecto original. Ahí seguramente vamos a encontrar alguna diferencia. Y después, en el paquete fiscal, obviamente, nosotros no estábamos de acuerdo porque era muy regresivo, bien, muy beneficiario beneficioso para los grupos de mayores ingresos y demás poder adquisitivo del país, pero sobre todo porque era un manotazo a los recursos de las provincias a partir de la generalización de las retenciones. Habrá que ver. Yo entiendo que obviamente hay una iniciativa legislativa que es muy progresiva, que es la restitución del impuesto a los grandes ingresos, que antes llamaba impuesto a las ganancias, pero hay que evaluarlo muy seriamente, porque en un país donde la pirámide del ingreso está tan achatada y donde hoy un salario de 1.000.000 de pesos, que puede ser considerado, según el proyecto que había enviado el gobierno, como un alto salario, hoy si un alquiler vale 300, 400 mil pesos, 1.000.000, no es, imagínate si te claro, sacan encima el 15, 20, 25% de eso, no, en un impuesto. O sea, es imposible, es tremendo. Entonces hay que ver las escalas, hay que ver los pisos, hay que ver la metodología con la que se aplica. Obviamente estamos a favor de los impuestos progresivos, como este impuesto de los grandes ingresos, pero bueno, estamos en un contexto inflacionario que le come el ingreso, sea alto o no tan alto, a los trabajadores y trabajadoras. Y estamos en un momento de un achatamiento de la pirámide de ingresos en Argentina, donde rápidamente, con un ingreso muy bajo, uno ya llega al decil más alto. Claro. O sea, debemos ser el país con mayor cantidad de pobres, de ricos pobres. Estás considerado como clase media alta o clase alta, con ingresos que en cualquier país del mundo, $1,000, $900, $800, no son ni siquiera el ingreso mínimo. Y vos ya vas a estar pagando impuesto a las ganancias con un salario que es menos que el salario mínimo en España, por ejemplo, que hoy ya está en 1.100, 1.200 euros. Bien, clarísimo, diputado. Le agradezco muchísimo la comunicación, le pido disculpas por la presentación, pero bueno, cosas que ocurren. Ningún problema. Así que bueno, le agradezco mucho gracias a hablar con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por el socialismo aquí en Rosca y Casta.